en el vídeo de hoy hay una chica en mi puerta. Sí, pero no se mueve, no sé qué le pasa. Apártate, fea. Fuera de mi camino, tú no, guapo. Esta es mi casa, Isabela. No es tu casa, así que ya te estás levantando tu trasero de mi silla. Mi casa está con este chico, es el amor de mi vida. Vente conmigo en mi familia. Hola chicos, Cuba, yo soy Luli y aquí estamos en Adomi con The Rankalioli. Te quedas muy sin aire. Muchas gracias, muchas gracias. Pues obviamente, tío, no puedes hacer una intro normal. Oye, no, tú siempre tienes que hacer cosas raras, sabiendo que estoy que como hacer, choque. Tengo que hacer esas intros raras porque tú haces punch, punch, punch. Y por cierto, ¿es esta cosa de aquí? ¿Qué cosa? Es una línea. Una línea muy cool. ¿Qué es eso? Es una línea bugueada en el suelo de tu tobogán. Es el tobogancito. Pues eso no estaba, a mí no me engañan, Sí estaba. El otro día estaba, cuando lo hiciste estaba. De hecho, en el vídeo comenté que estaba, pero me ignoraste y seguiste con lo tuyo, como mentira, siempre. Mentira. Bueno, en el día de Rulitos, hablando de esta construcción, sabéis que estamos construyendo la isla desierta, que vosotros fuisteis los primeros que nos dejasteis en comentarios que por favor lo hiciésemos en vídeo. Sabéis que yo no era muy, ¿cómo se diría? Yo tenía muchas ganas, ¿no?, de hacerlo en vídeo, porque al final son construcciones que son muchas horas trabajando y me daba un poquito de cosita, ¿no?, que a lo mejor los vídeos no fuesen apoyados como me gustaría o que no tuviesen pues tanta visibilidad como me gustaría. Sí que es verdad que el último en el que hemos hecho este tobogán no ha tenido tanta visibilidad, pero igualmente ha sido bastante apoyado, y es por eso que vamos a continuar con esa serie. Pero en el día de hoy andamos un poquito sin ideas, así que en este vídeo vamos a aprovechar para enseñaros las construcciones que tenemos, para que vosotros en comentarios dejéis qué otras construcciones os gustaría hacer. Porque ahora, por ejemplo, en la entrada de allí hay un hueco. Yo había pensado en hacer alguna mascota gigante marina, ¿sabes? Yo creo que quedaría súper chulo. I know. O algo, un octopus ahí saliendo, o algo ahí súper tocho, ¿sabes? También, pero no lo también. Sé. No lo sé, de arranque. Entonces tengo mis dudas. Dime. ¿Sabes qué había pensado yo? Porque, ¿qué habías pensado? Tienes la casa del árbol, no está mal, no está mal. La casa de la playa. Ok, no está mal, pero la casa de la playa es como muy así, en plan... Casa de la playa. Más, parece más un resort, ¿sabes? En plan, vas aquí, te relajas y tal, pero no puede ser tu casa, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, es como que no es una casa. Y estaba pensando, está ¿por chulo, qué la ¿eh? Próxima construcción no es una casa que esté pegada a la montaña con la cascada ahí y que esté en plan en el acantilado y sea súper moderna? No me disgusta, pero de rank yo creo, ¿vale? Dime. Yo, desde mi experiencia, creo que sería mejor terminar la entrada. Es decir, con los lados de la entrada completos y luego ya empezar a construir lo que es dentro de la montaña. ¿Quieres hacer un yate de verdad? No, es que, bueno, ¿no? Sí, no. Es que creo que lo de la mascota gigante quedaría guay. Dejadlo en comentarios que os apetece. Sí, verdad, algo súper tocho saliendo del agua. Súper, pero tocho, pero que no sea chungo. Que sea en plan bonito, un tiburón gigante. Alguna cosa bien hecha, yo creo, quedaría genial. Bueno, esta es la casa del árbol que hicimos, la cual me encanta de rank. O sea, creo que es de las mejores construcciones que hemos hecho. Me encanta. ¿Te encanta por qué? Porque se parece a la de Encanto. A la de Antonio, y me gusta muchísimo. Mira, hicimos la parte de arriba súper cerrada. Ya sabéis que, sí que, bueno, igual os iba a explicar una cosa, pero es que si queréis verlo, id a verlo, ¿sabes? Es que, de verdad, yo porque os voy a explicar unas cosas, realmente vosotros podríais ver el vídeo en el que construimos la casa y no tendréis ningún problema porque os enteraríais de cómo lo hicimos, porque lo explicamos todo. De verdad, es súper curioso que vídeos de una hora y media los consiga resumir en 10 minutos. Eso es magia, y lo demás son tonterías. Bueno, lo que estaba comentando, tenemos de construcciones el tobogán, tenemos la casa tropical y tenemos la casa del árbol, que básicamente, pues eso, lo que os digo, se parece a la casa de Antonio. Pero, también tenemos otra allí, tenemos la cueva que cerramos, que bueno, que tampoco es muy increíble, pero la cerramos. Esto se supone que es un camino que lleva hacia el otro lado y no lleva porque la cerramos. Hay gente que ya está haciendo tu casa en su casa. ¿Sí? Pero en plan, ¿les está saliendo parecida o no? Sí. No sé quién era, creo que se llamaba Sergio, ¿puede ser? ¿Sí? No sé, creo que se estaba haciendo ahí una casa que se parecía a tu casa. O sea, en plan, tenía ya esto, pero en plan... De verdad que hay una chica en mi puerta. Bueno, tenía esto, pero no lo tenía acabado, ¿eh? Y estaba empezando la casa de la playa. Qué así guay. Que, very nice. Hay una chica en mi puerta. Sí, pero no se mueve, no sé qué le pasa. Ah, se está moviendo. Isabela. Isabela.
Bueno, pues puede ser la que se susurre perfectamente, porque la tengo decorada muy para ella, la verdad. Lo ha petado esta película, madre mía. Hola, sí, hola. Apártate, fea, fuera de mi camino, tú no, guapo. Perdón, como que me aparte, no me voy a... Oye, que me ha pisado la cabeza de Ryan. Me ha pisado la cabeza, lo he visto. ¿Me ha pisado la cabeza? Lo he visto. O sea, oye, pero esta chica tan desastroso. Repelente, está subiendo a mi casa del árbol, señora. Me estoy mareando. ¿Qué haces subiendo a la casa del árbol? Disculpa, ¿qué haces? Es mi casa, señora. Vamos a ver, ¿está usted en mi casa? Esta es mi casa, Isabela. No es tu casa. Sé que ya te estás levantando tu trasero de mi silla, que no sé por qué eso te has sentado. Hecho. Y más si me está faltando al respeto, porque si me tratases bien, te dejo. Pero como me estás insultando, no quiero que estés aquí. Mira, chica, a mí no me hables. Esta es la casa de mi primo, así que ya te estás marchando. Pero tú, guapo, no. Creo que ha sido amor a primera vista. ¿Perdón? De rank, esta señora está loca. Está loca por ti y también por mi casa. Eso o sea, iba a decir. Está loca por mi vida. Oye, qué buraño. Sí. Vaya. Año llevo, bueno, el año pasado también. Vaya desastre, chaval. Bueno, creo que voy a cerrar la casa de Rank. ¡No! Espera, ¡no! Me pongo en familia contigo. Me pongo en familia. Ahí está. Menos mal. ¡Hasta luego! Bueno, ahora sí, ¿vale? Si quieres, podemos darnos una vuelta porque ya sabemos más o menos lo que queremos hacer. Queremos hacer la zona de aquí, dejadnos en comentarios, aprovecho, este momento en el que acabamos de echar a Isabela para decir que podéis dejar un gran like, obviamente. ¡Dale! He dicho que me sigan en mis redes y todo eso, no he dicho nada. Oye, puede que no, pero ¿sabes qué? Me voy a hacer un baile. Mira, me voy a hacer un baile. Sí. ¿Pueden aprovechar este momento? ¿Dejáis muchos likes? Bailo. ¿Me seguís en mis redes? Yeah. En mis redes sociales, en mi canal de directos, en todos lados, 2022. Me seguís en todos lados, literalmente me seguís en todos lados. Y os hacéis miembros de mi canal de YouTube, que hay recompensas increíbles. Toma. Ahora, dicho eso, podemos avanzar. Pum. Venga, lo que te iba a decir, que vamos a hacer aquí una construcción. Dejadme en comentarios igualmente si os ocurre otra que os guste muchísimo, porque vamos a estar viendo todas. Y de Rank, que me han contado, bueno, los de Adobe han contado que van a poner otra vez la construcción esta de desierto. Está en la puerta de Rank, esta señora no se va. Bueno, casi que quítate de familia, ¿vale? Porque me agobia que salga el logo encima de tu cabeza. Y voy a sacar un coche y... Deja familia. Sí, ¿y qué coche saco? ¿Algo? El de la caravana de bruja que va rápido. Nosotros nos vamos, ¿vale? Súbete tú, que se sube ella de Rank. ¡Ay, que me estoy intentando subir! ¡No se sube, que le estoy dando! Vale, bueno, Isabela, buen viaje. ¡Madre mía, tío! ¡Ha sacado un coso! ¡Ha sacado un coso! ¡Ostras, qué rápido vamos! Voy a dar la vuelta por aquí y le hago el lío. Pues eso, que los de Adobe me han contado, no le han contado a toda la gente que le sigue en Twitter, que van a poner otra vez lo del desierto y va... ¡Ah, está aquí! ¡De Rank, lo ha atropellado! ¡De Rank! ¡Lo han matado! ¡Qué has hecho! ¡No, está viva! ¡Está viva, de Rank, que está viva! Sigue viva, me de Rank. Bicho malo, nunca muere. Vale, ahora ya se choca contra un coche. Ahora aprovecho y me voy. ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde nos podríamos ir? A tomar un helado, a la heladería. Dale, vamos. Quito el... Ostras, no me caigo del mundo o algo, Ya, no sé a mí no me carga directamente, madre de Dios. Se ha dado la vuelta. Creo que me he muerto, ¿eh? Yo creo que también. Sí, estoy bajo el mapa ahora. Yo he aparecido en mi casa. Pero no he aparecido en ningún sitio. Yo he aparecido ahora, en mi casa, estoy. Vale, yo también. Vale, saco el coche de nuevo, ¿vale? No sé dónde está esa señora, la hemos perdido de vista. Corre, súbete, ¿dónde estás? Efectivamente, estoy teletransportando. Vale, súbete. Intento número 2. Venga, vamos a pasar. Oh my god. Bueno, que vuelve. A ver si lo puedo terminar la frase, ¿sabes? Que vuelve la construcción de desierto y van a volver a poner el gato momia ese, el gato egipcio. Que yo pensaba que iba a ser súper importante y tal, pero no, resulta que no. Que es que al final lo van a volver a poner y se va a volver a poder conseguir. Que yo estoy bien sad en el día de hoy, Lulitos. ¿Qué os parece? Dejadmelo en comentarios. Bueno, algo dijeron de que iba a ir volviendo eso, pero. Pero yo claro, pensaba que el gato que ese no. Tardar más. No, y aparte yo pensaba que el gato ese no, porque digo, oye, ¿no te vas a comer un helado? ¡Oh my god, de Rock! Oye, ¿no tienes casa? Yo es que ya pregunto por educación, porque es que no sé, no deja de seguirnos. Me está agobiando. Señora, déjanos en paz. Mi casa está con este chico, es el amor de mi vida. Vente conmigo y mi familia, todos tienen poderes y yo soy la perfección. Mira, no, mientras chica. Mientras lo decía, le ha atropellado un pingüino. Ya, chica, no le interesas. Tan déjale perfecta no en será. Paz. No seas pesada. Es que las chicas pesadas, de verdad, y los chicos pesados no molan nada, de verdad. A mí déjale en paz. Me gustan las chicas guapas, como la pelirroja. ¡Oh! ¡Ay, qué bonito, de Rank! Voy a llorar en vídeo. La gente sipeando ahora mismo en este minuto del vídeo, te lo digo, ¿eh? Tú te callas, rata. Eres una fea y apestosa y tienes el pelo que parece de plástico. Para estar contigo, que se venga conmigo. Pero que no te acabo de decir que no quiere estar contigo, Kaisira de Rank. Lo que me está diciendo. Lo que te digo, que a tomar por saco esta señora. Vamos a tirarla a Jumanji, a Narnia. Hasta luego, señora. ¡Hola! ¡Hola! ¡Que la saco del mapa! ¡Me he tirado del mapa!
Lunitos, yo no quería que esto fuese así, pero Isabela ya no existe más. Oye, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Hemos acabado con Isabela. Esto es muy turbio, de repente. Eso sí que me da mal rollo. Me da más mal rollo lo que acabas de hacer que lo que ha hecho ella, sinceramente. ¡Has salido volando del mapa! No sé si te lo voy a perdonar. Súbete, ¿yo a anda. Mí? A mí. Ti. Sí. Estaba defendiendo bueno. tu honor. ¡Ah! Bueno, es que no sé conducir, es que va muy rápido. Pero que dejamos el vídeo por aquí, súbete de nuevo. Que esperamos que os haya gustado un montón. Palabra del día de Rank. Palabra ¡que va muy rápido! ¡Acosadora! ¡Acosadora en comentarios! Se ha quedado esto aquí encasquillado. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Seguidme en mis redes. Hasta la próxima. Y chao, chao. Adiós. ¡Mua!